Quizá de las cosas más importantes y más difíciles a la hora de comprender la forma en la que las emociones tienen que ver con nuestro mundo presente es que no estamos solos, sino que hay formas sociales, colectivas, de experimentar emociones. Lo que nos ocurre muchas veces depende de las condiciones culturales, de las condiciones contextuales en las que nos encontramos. No solamente se da la circunstancia de que aprendemos desde pequeños a sentir y expresar las emociones de acuerdo con patrones culturalmente aprendidos, sino que incluso esas propias experiencias emocionales dependen en muchas ocasiones de nuestro contexto cultural, de la forma en la que aprendimos, en la que aprendemos a pensar, pero también a sentir, a experimentar. Esto es algo que todos y todas, yo creo que hemos tenido oportunidad de observar, de comprobar a lo largo de los últimos meses, a lo largo de los últimos acontecimientos, donde experiencias y expresiones colectivas de emociones generales como la solidaridad, la empatía, pero también otras como la indignación u otras más, ¿no? Han aparecido en el horizonte político, en el horizonte cultural, como dentro de lo que son mecanismos de contagio. El tema que nos va a ocupar hoy es el tema de las emociones ligadas a la colectividad y más en particular a la muchedumbre, a lo que Tomás llama la muchedumbre, a la masa. Es un placer teneros aquí de manera presencial. Doy también la bienvenida una vez más a las personas que nos escuchan a través del streaming. Hoy nos acompaña Tomás Maxotay, que es un académico de trayectoria, de lo que yo creo que es una buena trayectoria académica y profesional, en el sentido de que Tomás es casi de ningún sitio y ha estado en muchas partes. Hoy me he enterado de que tiene también raíces latinoamericanas, venezolanas, para más señas, pero él en realidad se ha formado sobre todo en la Universidad de Ámsterdam, después en Inglaterra y ha recalado por fin en Cataluña, donde ahora mismo está en la Universidad Pompeu Fabra. Es también, desde el punto de vista académico, una persona de intereses variados. En principio, especialista en historia de la escultura. En el mundo europeo y sobre todo lo que tiene que ver con la escultura clásica en la Roma finisecular. Después ha seguido profundizando en otros muchos aspectos de la relación entre la cultura material y la experiencia. Publicó un libro en Oxford University Press a propósito de la historia de la escultura, pero también otro texto fascinante sobre las relaciones entre el cuerpo herido y el cuerpo sufriente, podríamos traducir. Y en los últimos tiempos ha comenzado a interesarse en estas expresiones visuales de las experiencias emocionales colectivas. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias a todos, a todas, y te doy la palabra. Muchas gracias, Javier. Y quiero agradecer la hospitalidad aquí en Málaga. Ha sido fantástico desde el primer momento que hemos puesto pie en este maravilloso centro. Lo que os voy a contar ahora pertenece a algo que recientemente estoy tratando de entender y ordenar en mi propia cabeza. Y que el chaval que tenéis aquí de hace unos años no tenía ninguna competencia en aquello que os voy a contar hoy, que pertenece a un recorrido más bien reciente. Mi presentación quiere aproximarse a lo que yo llamo la muchedumbre. Hoy me entran WhatsApps de gente preocupada, amigos que han visto el anuncio y han dicho, pero ¿por qué no hablas de la multitud? Porque en realidad queda muy mal, un poco elitario, esnobista. Empezar con el término de muchedumbre, un poco con las asociaciones de desprecio que puede ir acompañándolas, ¿no? Pero la idea es la siguiente, que ante el conglomerado de personas, a menudo no solo experimentamos ciertas sensaciones, sino que a menudo también emprendemos una cierta lectura de emociones. Y esta lectura es particularmente difícil, pero también muy interesante. Podemos entender algo de ella a través de varios ejemplos de la historia del arte. Y os quiero mostrar un primer ejemplo que de hecho pertenece a la advertencia que habéis visto, y yo creo que esto está imprimido en la página del libro de Malagueta, que es una obra, y aquí se ve muy mal, así que vamos a ver si en la siguiente se ve un poco mejor, un poco azulada. Esta obra se acaba de hecho, añadir a la colección del Prado, y es una pintura de Peter Bruegel, compatriota mío, digamos, holandés flamenco, representando un festival, una fiesta que tiene lugar en el campo y donde una gran conglomeración de personas están trepando una especie de superficie para poder adquirir vino, vino que está siendo repartido gratuitamente por ser
el 11 de noviembre, es decir, día de San Martín, y una fiesta señalada del calendario donde se podía, en efecto, invitar a la población a participar en un festín un poco bacanal de consumo de vino. Y lo que Brueghel, en una costumbre que es muy suya, nos muestra es, por un lado, el amontonamiento, esta especie de entrega que tienen los personajes individuales a sus instintos más, más bajos, más animales, de querer, querer beber alcohol, y por el otro lado las consecuencias, es decir, aquellos que han estado consumiendo, pues se encuentran un poco al lado izquierdo de la imagen, podéis ver que alguno ya se ha desmayado hasta en el suelo y otros están peleándose de una manera muy torpe. Y lo que nos sugiere es una visión muy reconocible, en realidad muy reconocible, siempre de prejuicio, de cómo nos podemos aproximar ante una conglomeración de personas, con toda una serie de cosas que se desprenden de esta mirada que le podemos aportar a la muchedumbre. Es decir, actúan de la misma manera porque responden a una especie de instintos muy corporales y muy, muy primarios, muy animales. Pierden su individualidad. Se olvidan, en realidad, de cualquier parámetro moral y entonces se abandonan un poco el exceso y pierden la sensación necesaria de límites físicos, morales, de respeto, etcétera, etcétera. Es decir, una condena, una burla que Brueghel quiere de esta manera plasmar en su lienzo. Un lienzo que no se puede ver muy bien, así que os quiero mostrar otro ejemplo. ¡Hala! Creo que se me ha... Ah, sí, este ejemplo, donde se puede ver un poco más claramente esta idea que viene ya un poco preempaquetada en la imagen, la manera de presentar visualmente la escena, y que nuevamente pertenece a artistas como Brueghel en este momento, en la cúspide de la Edad Media, justamente entrando al Renacimiento. Justamente en este momento parece aparecer una preocupación por la muchedumbre en la historia del arte, que luego os voy a explicar hoy a continuación, en realidad, es disimulada en la pintura porque incomoda, en realidad, la tarea de representarla, por todo aquello que comporta esta tarea de representación de la muchedumbre. Una serie de dificultades que aparecen, que Brueghel todavía no tendría. Dificultades como, por ejemplo, tratar de dejar ver al espectador repeticiones y compulsiones en nuestro comportamiento. Un efecto también de reunión de personajes donde la suma no da en realidad la sabiduría, sino la suma da la ignorancia, la caída en la ceguera, la caída en el error. Todo este tipo de premoniciones que históricamente sabemos de dónde vienen, en el caso de este pintor Brueghel, sabemos que vienen de Erasmo, de Rotterdam. Escribió un elogio de la locura. Un elogio que se dedica a desglosar todas las fuentes de mal comportamiento, de inmoralidad y de pérdida de la integridad personal que son posibles en una sociedad, y en particular le interesaban todo lo que ocurría en el ámbito de las prácticas religiosas. Esto para Erasmo era particularmente interesante y trataba de, en realidad, encontrar de las fuentes de esta ignorancia, que podríamos decir, de el pueblo. Yo hoy no quiero haceros un discurso sobre el pueblo o la imagen del pueblo, porque esto no es lo que quisiera daros a ver. Quisiera daros a ver el sencillo hecho que mostrar las multitudes, mostrar grupos de individuos reunidos, emprendiendo una acción multitudinaria, suscita una serie de prejuicios de nuestra parte que también podemos tratar de entender mejor y que nos permite también entender toda una serie de soluciones artísticas, y voy a daros ejemplos de pintura, pero también quiero al final dar un ejemplo de cine. Soluciones artísticas que en sí son extremadamente interesantes y que meritan nuestra atención. El lado de emociones operan en dos niveles. Podemos hablar de las emociones que viven los personajes en la multitud y la pregunta, ¿qué sienten en realidad? Esa es una pregunta muy válida, pero muy difícil de contestar.
Y en otro nivel tenemos la emoción nuestra en la problemática de cómo nos relacionamos con estos personajes en estas escenas. Es decir, es posible que nos sentamos en nada identificados con ellos, que asumimos una distancia kilométrica, ¿no?, como haría Brejo, o que justamente encontremos un aspecto de humanidad compartida, un denominador común, que sí que es posible. Entonces, esto también es muy, muy interesante. En otro ejemplo de Brejo vemos algo que me llamó a mí la atención durante una visita con mi pareja a un museo, justamente al Prado, también. Y donde vemos también un pequeño trozo de representación de multitud y muchedumbre, pero una representación que va en una dirección un poco distinta, y quiero también alertaros a esta sutilez. ¿Qué estamos viendo aquí? En la escena central, en un triunfo de la muerte, o sea, una representación del fin de los días, el triunfo de la muerte, el último juicio, están siendo precipitados en la entrada del infierno, están siendo precipitados las almas. Podéis ver aquí, trato de indicarlo con la sombra de mi dedo, solo las espaldas, solo los sombreros, solo las cabezas de estas figuras que están desapareciendo en un túnel oscuro. Es decir, otra muchedumbre, pero esta es una muchedumbre no soberbia, no abandonada a los placeres o a los excesos, sino esto es todo lo contrario. Esto es una muchedumbre extremadamente limitada en su capacidad de movimiento y de libertad, porque está siendo presionada, está siendo por la presión de los cuerpos que se encuentran en tu alrededor como individuo, estás siendo privado de tu capacidad de decidir a dónde ir. Ellos están siendo empujados forzosamente en el interior de este túnel. En una imagen que a mí, en mi mente, sacó un registro casi prohibido de imaginación, como sería el de las cámaras de exterminio. Es algo tan terrible como aquello, las cámaras de exterminio en la Segunda Guerra Mundial, donde ocurrió esto, básicamente, tratando de mantener a personas en ignorancia, intentar hacer que, como corderitos, se moviesen hacia aquel sitio donde iban a ser exterminados. Esto también puede ocurrir cuando se representa la muchedumbre. Es decir, podemos ver grupos de personas que están tendiendo hacia una soberbia, una amplificación excesiva y desbordada de sus apetitos, de sus deseos y de su entendimiento de lo que se puede y lo que no se puede, una inmoralidad. También podemos ir en dirección opuesta y ver una limitación prácticamente sadista de las libertades de individuos. Y claro, estas son dos posiciones tan distintas. Aún así, en la historia de las ideas sobre multitudes, a menudo vemos que se piensa mucho sobre estas. ¿En función de qué? En función de que si se percibe que las multitudes pueden ser una amenaza para la sociedad, y esto normalmente conduce a la idea de que en efecto aquí tenemos conglomeraciones de personas que se van a abandonar a una especie de instinto destructivo y agresivo, o si pensamos justamente que lo multitudinario puede ser un motor natural para el progreso social, como es sencillamente nuestra cultura de las manifestaciones que cultivamos dentro del cuadro democrático, especialmente desde los años 60 del siglo XX, para tratar de llamar la atención, atraer la atención sobre cuestiones sociales. Es decir, multitudes benéficas, entendidas como aquellos puntos donde se puede explicar a la sociedad auténticas necesidades, auténticas reclamaciones de derechos. Uno y el otro tienen poco que ver uno con el otro. Es la amenaza de la multitud y el otro es el beneficio de la multitud. Nuevamente nos llevan en direcciones muy distintas. Pero mirad esta imagen. Esta imagen es de la Revolución Francesa. Se trata de un día muy, 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 muy descrito e incluso en la página Wikipedia que podéis consultar sobre todo lo que ocurrió ese día. El 10 de agosto de 1792, una multitud toma posesión del Palacio de las Tullerías en París y en ese momento se hacen dueños del sitio y fuerzan con armas a que
la asamblea, un parlamento revolucionario en ese momento, decida retirar al rey todos sus privilegios y llevarlo con su esposa a un juicio. Pero también ocurre en ese día que aquellas personas que vienen de la calle, literalmente, ¿no? Que son panaderos, que son sirvientas, que son cocineros, que son... se roban la colección de botellas de vino que le pertenecían al rey. Bueno, esto es lo que ocurre acá. Pues un pintor inglés pensó, perfecta ocasión para burlarnos de la Revolución Francesa. Mira cómo se comportan. Mira a esta gente tan terriblemente empoderada de la población que sencillamente lo único que quiso hacer es beber y, como consecuencia de esa bebida, entregarse al crimen, es decir, entregarse a las violaciones, aquí hay asesinatos que están ocurriendo y, en general, pues, la suspensión de la ley general. Clásico premonición que podemos tener ante las multitudes como gran cuerpo agresivo en la vía pública. Fijaos en lo que voy a hacer ahora. He añadido una foto que es de este año, del 6 de enero del 2021, la ocupación de Washington, el Capitolio en Washington. Todos conocéis esto, ¿no? Esto sí que os llegó. A mí me impactó mucho. Y me impactó esta foto porque mostraba exactamente un comportamiento que es como que si fuese universal. Es un comportamiento de personajes dentro de la manifestación y están haciendo lo mismo que en aquella estampa de 1792, que están trepando por encima de un puente. ¿Quién sabe por qué? ¿No? Es decir, ¿qué son estos comportamientos? ¿Qué tipo de emociones nos revelan sobre estas personas que se encuentran en este momento viviendo este tipo de acción? ¿Qué sienten ellos? ¿Sienten alegría? ¿Sienten enfado? ¿Sienten ira? Había una serie de respuestas ya en el siglo XX que se decía el psicoanálisis, Freud, publica en 1930, mi alemán me falla aquí, la insatisfacción con la cultura, sería una buena traducción del alemán, de Freud en 1930, trata de describir qué ocurre cuando la gente se opone al estado de la ley y el estado del orden y se dedica a la agresión y se dedica a la destrucción. Y él trata de entender esto como un instinto de la muerte, ¿no? Todo es trip, instinto de la muerte. Y caracteriza a la persona que se encuentra en la órbita de este instinto de la muerte, la caracteriza como una persona que se entrega ilimitadamente a una sucesiva incrementación de humillaciones de otras personas, de deprivaciones de otras personas, ya sea sexualmente, forzándose a trabajar o, de hecho, deprivándoles de cosas o convirtiéndolos en esclavos. Una soberbia que podría muy bien explicar lo que vemos acá, como si fuese algo universal, ¿no? Algo que sencillamente es recurrente. Ocurre tal vez porque la gente viene muy motivada, se siente rodeada por gente que también viene igual de motivada y se comportan como niños de 5 años que están, tú sabes, jalando el mantel de la mesa con el jarrón de flores y están... están como no reconociendo límites físicos, no reconociendo límites personales. Hay algo aquí que está ocurriendo con sus emociones, ¿qué son? Ahí nuevamente habría que entrevistar, pero un cóctel de ira y de efervescencia y de excitación, ¿no? Hemos visto este año pues, también estos ejemplos, que son los intentos de derrocar estatuas, bueno, que ocurrieron en el verano del año pasado, que son parte de un movimiento que está intentando, mayormente a través de peticiones de grupos, conseguir la retirada de toda una serie de monumentos, figuras que son importantes para la memoria de la esclavitud, la memoria de la Confederación, la memoria de supremacía blanca. Y ahí también... os llamo la atención solamente sobre una cosa, que la imagen es muy traicionera y que según cuál ángulo tomes, según qué tipo de recorte hagas o según qué aparezca en tu imagen, puedes vender el acontecimiento de una manera un poco distinta, ¿no? Entonces, imágenes a menudo sí que son cosas muy flexibles y muy moldables que puedes adaptar a un mensaje que quieres tener y la práctica en el fotoperiodismo,
Hay alguien que escribe sobre esto, que es Susan Sontag, que lo hace muy bien. La práctica en el fotoperiodismo a menudo significa que es muy manipulable la imagen que se puede dar en una manifestación. Entonces, darnos o transmitirnos una idea de lo agresivo o justamente lo benéfico o lo tranquilo o lo normal o lo alegre que podría ser. A menudo depende de qué haces con la imagen. Hay una cosa más que quiero realzar y luego pasamos a unos ejemplos históricos más. Cuando la multitud se mueve, una cosa típica que sí que ocurre es que se expresa a través de inscripciones, a través de grafitis. Y aquí muestro este ejemplo que ocurrió en mi universidad recientemente, por eso es que lo tengo acá montado. El graffiti es una muy esencial manifestación. Ya desde el siglo XV en Florencia tenemos graffiti, que se situaban al pie de estatuas y notas que se fijaban, que tiene un cierto carácter efímero, es decir, que está ahí, pero nadie realmente va a garantizar que esté ahí permanentemente. Es una manera en que los pasantes, aquella marcha de personas, deja detrás un mensaje que quieren urgentemente transmitir y que puede suponer, en el caso práctico, como ha ocurrido en los últimos años con ciertos monumentos, que todo el pie del monumento queda recubierto de graffiti. Uno encima del otro, o sea, capas encima de capas, hasta que se haga ilegible, hasta que realmente no puedas transmitir nada. Pero el mero hecho de tener esa libertad resulta también esta, como una expresión liberadora, una expresión particular de la multitud. Y os muestro aquí ejemplos, también mostrando que normalmente, en efecto, hay una tendencia a querer trepar, una tendencia a querer tomar esa posición alta. Un poco como en roca de simios, ¿no? Un poco esa idea. En fin. Pero yo, bueno, os voy a adelantar a hacer lo siguiente. Os quiero llevar a tres episodios distintos, con ejemplos. No sé cuánto tiempo realmente. ¿20? ¿10? Sí, sí, sí. Va. Y os quiero llevar a tres episodios en la historia del arte y os voy a mostrar que estas multitudes, podemos ver imágenes que se han hecho de estas multitudes, y que según la época vamos a ver también una cierta tendencia a enfatizar distintos aspectos de lo que es posible, lo que sucede, y también distintos intentos de explicar esta efervescencia, este efecto multitud, que aparentemente no depende de los individuos, pero depende mucho de lo que ocurre cuando la gente se amontona. Os voy a animar, aquí tengo una imagen más, a también entender que es mentira que la multitud únicamente actúa en base de instintos muy primordiales, que se reduce a una especie de animal, que se olvida de lo que le rodea, que se olvida de sus límites. Dentro de la multitud ocurren cosas que tienen mucho que ver con lo que las vidas de las personas fuera. Las personas llevan ahí su anhelo por un futuro, su anhelo por mostrar una identidad, su anhelo por atraer la mirada, por atraer la atención ajena. Son como fiestas en ese sentido. Y que no deberíamos infantilizarlas. Tienen algo festivo, pero festivo en un sentido muy adulto. Es decir, en la multitud se trata de encontrar algo que en la vida del día al día, de alguna manera, no se está consiguiendo. Y hay mucha desolación en torno a todo lo que tiene que ver con amontonarse. Uno no se amontona por cualquier razón. El amontonamiento resulta de una sed, de un hambre y de una carencia que se tiene. Y mientras peor sea la carencia en la sociedad, igual más vamos a salir a manifestarnos. En fin. Aquí tengo una imagen más, daros una imagen de... a veces las multitudes se convierten en eso porque son deprivados de alguna manera, les falta. Va. En el primer episodio, lo que ocurre es que aquello que todavía era posible en el caso de Brejo, es decir, mostrar amontonamientos de personas,
tratar de explorar este aspecto de los instintos desencadenados. Esto va a ser disimulado, es decir, los pintores intentan montar escenas, especialmente las escenas más trágicas, especialmente las escenas que suponen mostrar un malestar profundo, una catástrofe, una enfermedad, una pandemia. Aquí tenemos una imagen de una peste, una plaga, que Dios, como castigo, esparce en la población que se ha llevado el arco, la arca de del covenant, the Ark of the Covenant. ¿Alguien ha dicho algo? La arca de la alianza. Gracias. Y castigo divino resulta en crear tumores en la población y hay una pandemia, se produce una pandemia. La manera en que el pintor muestra esto, en la tradición del siglo XVII y siglo XVIII, siempre va a ser la misma. Que va a tratar de mostrar qué es lo que le pasa a todos a nivel individual. Va a tratar de que cada personaje tenga gestos y expresiones faciales que sean... que traduzcan un sentir interior y también va a tratar de indicar relaciones entre los personajes de causa y efecto. O sea, porque tú haces algo, yo reacciono de esta manera. Y todo tiene que ser lógico, todo tiene que ser en realidad encausado. Hay una serie de cosas que le permiten a los pintores mostrar mucho movimiento y mucho caos, pero esto no gusta tanto de representar en el siglo XVII y XVIII, por la simple razón de que pierdes el encadenamiento de las cosas. A veces ya pierdes la sensación de qué fue primero y qué ocurrió después, y todos corren en ciertas direcciones, pareciera haber un movimiento caótico, como aquí en una escena que toca la crisis de 1640, cuando Portugal se separa de España. Donde entra una misión diplomática portuguesa a Roma y los españoles se oponen y les atacan. Y entonces se produce una pelea con espadas. En esta escena vemos pues, un caos. De hecho, había un código teatral que funcionaba para este tipo de situaciones, que era el théâtre du fracas. Fracas, no indicando fracaso en nuestro sentido, sino indicando pandemonio. Algo así como... Ya nada va. Todos están corriendo de la izquierda a la derecha y tenemos un entrecruzar de personas y mucho caos. Y esto se sucede en todas las representaciones que vamos a ver de grandes catástrofes, como son las plagas. Entonces, ahora interesa mucho el tema del COVID. ¿Cuáles ejemplos nos han precedido en la historia de grandes pandemias y cómo han sido esas reacciones que han tenido las poblaciones ante la amenaza de perder una tercera parte de su población, cosa que ocurría cuando la plaga entraba, por ejemplo, aquí a Marsella. La respuesta es de que hay documentación que nos ayuda, pero apenas hay imágenes, porque era muy difícil tratar de mostrar exactamente lo agudo que era la angustia y la desorientación de las personas. Esa desorientación en sí es muy difícil demostrar en imágenes cómo era. Y entonces, esto es lo mejor que nos daban. Era cuerpos que se movían, panoramas, espacios abiertos, pandemonio, desorientación. Y normalmente una figura que sí que nos sugiere algún tipo de liderazgo. Ejecuciones públicas, era el mismo tema. Las ejecuciones públicas, asistían a ellas muchas personas del pueblo que venían por una fascinación por lo que ocurría y que a menudo también gritaban o expresaban un parecer ante lo que estaba ocurriendo o sentían horror o sentían temor. Había de todo. Las ejecuciones públicas y el público que asistía a ellos era un observatorio de fenómenos de las multitudes e intrigaba mucho también a las clases educadas que de hecho iban y se situaban en los balcones de sus apartamentos y trataban de observar la multitud de emociones que operaban en la masa, porque veían todo un espectáculo, ¿no? Este es un ejemplo, un raro ejemplo de una estampa que nos muestra cómo más o menos podría haber sido un poco el espíritu de el asistir a ejecuciones, porque esta es una ejecución extrajudicial
que se da en Holanda en 1672, que encima es salvaje, es decir, las personas asesinadas después de ser linchadas son mutiladas, los cuerpos son mutilados y luego son expuestos como si fuese Cristo en la cruz, pero cabeza abajo. Y luego los órganos se van repartiendo en la multitud. Y esto todo ocurrió, hay textos que nos describen. Un comportamiento que a nosotros nos resulta absolutamente difícil de comprender. ¿De qué viene todo esto? Y encima, las fuentes nos explican, había un ambiente festivo que acompañaba todo esto. Entonces, ¿será verdad? ¿Será verdad que la multitud puede convertirse en un gran animal sediente de destrucción, ¿no?, y de agresión? Y lo interesante es que las imágenes te pueden ayudar a dar pistas o encontrar pistas. Bueno, tal vez sí, o tal vez es un poco más complejo, o tal vez el artista en realidad quiere que yo crea esto. Pero, total, se ve mucho la representación de este tipo de sufrimiento también cuando los artistas europeos empiezan a contemplar el Oriente y empiezan a tratar de escribir, por ejemplo, las costumbres religiosas que reinan en la India o en China o en África o incluso en Grecia, ¿no? Y tratan de hacer una etnografía, tratan de mostrar costumbres de pueblos. Ahí también vemos a menudo multitudes y las multitudes también en una combinación que o bien podría ser de amor, ¿eh?, como esta preciosa boda en Panamá que hemos en la escena en lo alto, pero también el horror de una viuda que se inmola después de perder a su marido en la India. ¿Eh? Todas estas multitudes. Esto se transforma en la segunda etapa. Y tengo una tercera etapa, así que estoy mirando a Javier que me diga absolutamente, mira, Tomás, cuidado con el tiempo. La segunda etapa es la siguiente, es muy interesante. Durante la Revolución Francesa y a partir de entonces, se ve que las multitudes reaparecen de una manera distinta en el arte. Y en esta segunda manifestación lo que ocurre es hay un intento de que la humanidad se encuentre a sí misma y se mire a los ojos y se dé un reconocimiento así fraternal. Esto es un fenómeno absolutamente fascinante que yo estoy empezando a entender mejor porque estoy leyendo lo que escribe Javier, que en realidad ha estudiado este fenómeno muy bien. Los juramentos en esta época, los compromisos, las confesiones, el desborde de emociones cuando las personas se asinceran. Esto ocurre en ciertas ocasiones en la Revolución Francesa de manera multitudinaria. Por ejemplo, cuando se presta este juramento para escribir una constitución. En este famoso día del 20 de junio de 1789, en la localidad de Versalles, 510 representantes de la nación francesa, 510, todos entran en un mismo espacio, se prestan un juramento. Todos lo hacen menos uno, que se resiste. Y lo hacen, esta gran coincidencia de pareceres y de sentimientos, en realidad tiene mucho eco en esta época. Es decir, la multitud aquí se convierte en algo que da forma a cómo la sociedad quiere ser. O sea, todo lo opuesto a esta multitud animalizada y reducida a la salvajería que habíamos visto antes. Y es interesante ver que en la época también nos presenta muchas ideas sobre cómo formar la sociedad, justamente tratando de atacar el tema de lo multitudinario. Trata de hacer espacios enormes, realmente desbordantes, que puedan unificar a poblaciones, que puedan reunir en un mismo sitio a grandes grupos de gente. Aquí veis lo que es el diseño de una especie de iglesia, una iglesia reconvertida en códigos masónicos a tributos al ser supremo, templo de tributos al ser supremo. Y vemos en la parte baja como unos coros de personas, como unos coros de personas que van avanzando, ciertas hileras, y están produciendo un gran ceremonial donde caben muchos. Este tipo de ideas de que se puede hacer algo así, se puede reunir a toda la población y se puede hacer que todos hagan un gran ceremonial donde muestren una total coincidencia en
códigos morales y códigos éticos. Esto es muy de la Ilustración. Y hay un ejemplo particularmente interesante, y esto en realidad lo traigo un poco más para Javier porque es un poco complejo. Es un arquitecto que describe cómo debería ser un teatro. Es un texto un poco complejo, pero bueno, lo resumo para vosotros. Su idea de un teatro es que tiene que ser un anfiteatro. El anfiteatro tiene que tener el auditorio, digamos, tiene que ser semicircular. Esa es la forma que le daban los griegos, semicircular, para garantizar la igualdad total entre todas las personas que se encuentran en el público. Y este Ledoux, que era un arquitecto que hacía muchos diseños y diseñó un teatro, ve que el teatro es el sitio ideal para hacer, y esta es la fantasía que nos muestra, que la gente se encuentre, se reconozca en su igualdad, una igualdad que había perdido a través de todo tipo de etapas de la historia, pero que iba a reencontrar gracias a la Revolución Francesa, donde se iban a mirar a los ojos y donde iban a entender el orden universal. Es decir, que iban a entender que las leyes de la naturaleza, que todas dependen de la circulación, los cuerpos, de la gravedad, de leyes fijas e inalterables, que estas mismas leyes deberían también ser las de la sociedad. Y por eso el anfiteatro tenía que ser circular, porque es circular como, el mundo cósmico, los planetas que giran en torno al Sol. Pues un pasaje absolutamente fascinante que muestra que se estaba tratando de concebir cómo hacer que la sociedad pueda ser formada. Es decir, cómo podemos hacer edificios donde podamos atraer a multitudes y podamos hacer que todo suceda en grandes grupos en términos de completa igualdad y completa coincidencia en lo moral. ¿Cómo podemos formar la sociedad? E incluso el cementerio, que en ese momento se introduce, que es en realidad una tumba multitudinaria, también el cementerio, como concepción, aboga por la igualdad total entre las personas de la sociedad. En fin, lo multitudinario se convierte en la Ilustración en una traducción de un anhelo a hacer que los individuos que componen la sociedad puedan, en efecto, genuinamente encontrar un mismo código moral, un mismo código de comportamiento, obedecer a unas ciertas leyes de la sociedad. Y una y otra vez vemos una dramatización de esta confraternización. Unas dramatizaciones donde incluso durante la ejecución del rey, la ejecución de Luis XVI, que es este dibujo que se ve un poco mal aquí, la gente baila al pie de la guillotina, la gente hace un baile. Dos hombres se dan un beso, pero es un beso como fraternal, aparentemente. Ocurre lo mismo aquí en un grabado que yo descubrí, donde se destruye pues, la sede de la Inquisición en Barcelona en 1818. Y también aquí hay mucho movimiento multitudinario, pero especialmente estos dos hombres que han encontrado que coinciden del todo en su parecer sobre el futuro de la sociedad, en sus ideas sobre justicia, y se dan un gran beso. Las multitudes, en este momento, a menudo aparecen. Y el ejemplo que os estoy mostrando aquí, bueno, necesito un poco de contextualización, pero no tengo tanto tiempo, aparece como un paralelo, un mundo paralelo al Parlamento. Es decir, el Parlamento también es multitudinario, también es un hemiciclo, ¿verdad? También es un anfiteatro y la idea es que todos puedan hablar con todos, ¿no? Multidireccional, totalmente visible, totalmente abierto, totalmente transparente, ningunos cuartitos donde la gente hace acuerdos, sino que todos nos podemos mirar los ojos y tomar acuerdos sobre la nación. Y había un intento de hacer que lo multitudinario también fuera así, que también consistiese en como unas grandes congregaciones de personas que lo que hacen es ponerse de acuerdo sobre el futuro de la nación. Ocurría aquí, en estas manifestaciones multitudinarias en Irlanda, un personaje muy importante para su historia, Daniel O'Connell, que puso en marcha un movimiento para reunir grandes grupos de personas en el campo y hablarles sobre el futuro de Irlanda y la necesidad de una reforma que le devolviese a Irlanda una constitución que había perdido en el año 1801 con consecuencia de las guerras napoleónicas, cuando el Reino Unido en ese momento decide retirar, digamos, esa constitución particularmente de Irlanda. Entonces,
Este Clifton dice, tiene que ser un movimiento pacífico, no nos vamos a tratar de romper nada, pero vamos a operar como una especie de tribunal de justicia o una especie de parlamento, y vamos a hacerlo con muchas personas para mostrar que no dependemos de las instituciones inglesas para hacer nuestra gran comunidad. Estos valores los podemos encontrar nosotros. Ahora bien, en la tercera fase ocurre algo incluso más fascinante, que es que se produce un gran problema social donde la clase popular es percibida como permaneciendo, como si estuviera permaneciendo esa tendencia animalística de moverse o de sentirse fascinado por la muerte o de moverse en dirección de la agresión, de desordenar, de destruir, destruir la civilización ya directamente. Es decir, la clase obrera, las clases de gente pobre en las ciudades, a menudo son sometidas a este tipo de prejuicios y este tipo de percepciones. Y en cambio, las clases más acomodadas tenían en realidad un propio placer que estaba emergiendo en lo multitudinario, un propio deleite o deseo de ver multitudes. ¿Qué captura? No sé si conocéis al poeta Charles Baudelaire, Baudelaire, gran poeta francés. Escribió un precioso paisaje sobre cómo, ir al encuentro de las multitudes en París en su gran tratado sobre el pintor de la vida moderna, 1860. Y os voy a leer este pasaje porque es demasiado bonito. El enamorado de la vida universal entra en la multitud como en un inmenso depósito de electricidad. Hay una corriente, una cosa energizante que ocurre. También se le puede comparar a él, a este espectador, a un espejo tan inmenso como la multitud, a un caleidoscopio dotado de conciencia. Es un yo insaciable del no yo. O sea, aquel, ¿a qué se refería? Se refería al personaje que se mueve por la ciudad y se encuentra rodeado de personas. Y este hormigueo de personas le produce en realidad una fuente de energía y le da una cierta complicidad, una complicidad con la multitud que le hace sentirse muy atraída a ella, casi parte de ella, o que le hace sentir una necesidad de siempre estar ahí cerca de la multitud. Y aparece una nueva manera de orientarse en el mundo moderno con este tipo de fenómenos multitudinarios. Es decir, incluso si hay movimiento, incluso si hay alegría, o incluso si hay tristeza, o hay enfado, o hay ira, hay una complicidad que se puede ver. Y esto particularmente afecta a la literatura, a las artes visuales. Una complicidad donde se trata de sentir prácticamente ese contagio. Contagio también es un tema que Javier, estoy seguro, me va a preguntar, que estoy utilizando mal. Pero un contagio entre aquello que ves, donde hay muchas personas que se inmiscúan en una especie de hormigueo, alegría, se entregan a los excesos, también al alcohol, al baile, a la vida nocturna. Y tú como espectador, que en realidad también quieres formar parte de ello. Estamos poco a poco entrando, como si fuese así, en la multitud. Muchas de las pinturas del gran movimiento impresionista, realista, como esta de Manet, muy famosas, tratan de mostrar algo así como la posición mutua que asumen el individuo y la muchedumbre el uno con el otro. Entonces tienes la figura de la mujer que asiste a un bar en Folies Bergères, que es un cabaret de París, cerca de Rue de Clichy, para quien lo conozca, y en el fondo, en una reflexión, en un espejo, vemos un auditorio lleno de personas, multitud, que sencillamente asisten a un acto y que es infinito, se extiende al fondo. Se extiende al fondo al infinito. Y es un cuadro tan bien montado que pareciera sugerir la disolución de esta figura de la mujer que se encuentra ahí, toda rodeada de unos focos lumínicos muy intensos, electricidad que se está utilizando ya en esta época. Bueno, su disolución en esta fuerza de las multitudes de la ciudad, que estos pintores a menudo muestran como tal, es como una especie de fuerza que siempre sigue empujando, cuya energía es inagotable y cuyos recursos anímicos también son muy inestables, es decir, pasa fuerte, de una manera muy fuerte y muy impredictible entre la alegría y la tristeza. El fondo sugiere alegría en este cuadro, es decir, el fondo es
un auditorio lleno de personas que sencillamente se están entregando un espectáculo, y la mujer misma produce tristeza. Y esta paradoja, una inexplicable oscilación, ¿cómo puede ser que sientas tristeza en medio de tu alegría? Son cosas que, si miras bien, mucha pintura impresionista está tratando de alguna manera de desglosar, está tratando de traducir lo que podrían ser experiencias vividas en este mundo festivo que se está montando ahora en París. Están tratando de describir cómo es navegar las multitudes, cómo es moverse ahí. Los minutos, pues, nos tienes que realmente indicar. Ahora bien, una última concepto que es un poco teórico. Os quiero dar sencillamente como... Estoy seguro que esto es muy útil también para vosotros, pero realmente espero que todos quieran investigar un poco a ver dónde encontrar rastros de la multitud en la literatura y el arte de la época. Al final del siglo XIX se está intentando entender mejor el fenómeno del movimiento y también el fenómeno de la psicología. Y en particular hay un autor, Gustave Le Bon, que escribe una psicología de las multitudes, Psychologie de la foule. Y que trata de sugerir una cosa, que es que dice él, desde un punto de vista bastante asqueado con la agresividad que él ve en las multitudes, que la multitud es en realidad como que si los individuos perdieran su individualidad y se fundieran en una especie de un gran ser orgánico, que únicamente funciona a través de sus instintos, prácticamente se convierte en un animal. Todos los individuos pierden su capacidad de razonar, únicamente reaccionan a imágenes y a palabras y a figuras de autoridad. Esto todo es una teoría que se plantea en los años 90 del siglo XIX. Y se empieza también a desarrollar la antropología y la etnografía, dos disciplinas que a menudo entienden que las distintas formaciones que ven en estos pueblos en África o en estas tribus de aborígenes en Australia, estas formaciones que ven, es como que si las personas tuviesen una comunicación intercorporal que no pasa realmente ni por el hablar ni por el entenderse de ninguna manera, sino que sencillamente se están contagiando de algo. Es como que si hubieran energías que estuvieran viajando entre personas, y estas energías en sí son irreducibles. No se termina de entender cómo funciona, pero hay algo ahí. La etnografía y la antropología a menudo sugieren esto. Tengo las sombras chinas, que especialmente este ejemplo es mejor. En la fotografía se está tratando también de mostrar las direccionalidades o energías que subyacen al movimiento. Es decir, se está tratando de entender movimiento capturándolo en la fotografía, capturándolo a través de luces eléctricas. Y la combinación de las multitudes, su energía, su movimiento, se convierte ahora en un nuevo tema, prácticamente un nuevo tema de investigación y una nueva fascinación cultural. ¿Dónde lo vemos finalmente? Esta nueva actitud emergente hacia la multitud, pues en el teatro y en el cine. Unos ejemplos más para mostraros qué va ocurriendo en el teatro. Se está creando un teatro de gran escala, con nuevas construcciones de anfiteatro. Nuevamente el anfiteatro reaparece por un carácter un poco muy, muy expansivo en lo espacial, pero también para dar una igualdad a las personas que yacen, que se sitúan en el público, que ven en el podio más bien un teatro de grandes coros, grandes constelaciones de grupos, de figuras, un teatro de Reinhardt aquí, Oedipus Rex, grandes grupos de figuras que actúan desde lo coral, desde la multitud, también ahí. Fascinante porque es muy recurrente. La última ópera de Wagner, no sé si la conocéis, Parsifal, es muy interesante en este sentido. Toda la ópera en realidad es coral. Toda la ópera es grandes grupos de personas prácticamente intercambiables, sin función dentro de una historia que se pueda separar o se pueda distinguir, y que operan sencillamente como un gran frente que transmite una gran emoción, sencillamente con la fuerza física que tienen de transmitir. ¿Cómo estamos con el tiempo? Bueno, pues ya para ir acabando. Ya, perfecto. Solo tengo más ejemplos de Reinhardt, pero especialmente, ¿qué películas ver?
al final de este día, qué películas ver para entender la multitud desde un punto de vista cinematográfico. Fellini, su Satyricon, que nuevamente a menudo acumula capas de grandes grupos de gente que se encuentran unas detrás de la otra, que también yuxtapone, o sea, opone la posición de individuos con las posiciones de grandes grupos. Nuestro gran y muy querido Berlanga, también muy potente con los grupos activos que van presionando, van empujando desde fuera de la imagen y van pasando y van interaccionando de maneras muy interesantes. Y finalmente, un cineasta húngaro de nombre de Miklós Jancsó, que únicamente lo que hace es tratar de situar la cámara de tal modo que vemos únicamente cómo se van entrecortando grupos de gente y grupos de caballos y grupos de cosas que van ocurriendo en varias direcciones en un espectáculo que es increíble, que es increíble. Hay películas de Jancsó en YouTube que se pueden ver íntegramente. Y esas películas quisiera mostrarlas ahora mismo a todos vosotros, pero no va a ser posible. Concluyo sencillamente con decir, bueno, este es mi elenco de cine de la muchedumbre. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Tomás. Un recorrido extraordinario por la historia de la representación de la multitud en la historia también, por utilizar el viejo título del libro de Georges Boudet, que quizás los historiadores o las historiadoras de la sala todavía recuerden. Tres momentos que has distinguido, este momento, digamos, premoderno de la multitud en la historia, bien sea como sujeto de padecimiento, sobre todo en la representación de los juicios finales, con todas estas almas penitentes dirigiéndose de manera homogénea a recibir su destino, en muchas ocasiones ligadas por un solo pecado, como los envidiosos, los glotones, los lujuriosos, ¿verdad? O estas formas indiferenciadas de los cuadros de Bruegel, o bien como espectadores de la tragedia, ¿no? Este segundo de la tragedia, de la ejecución, de la violencia, de todos estos ejemplos que ha sido ponido también en el mundo tardo medieval y del Renacimiento, este segundo momento fantástico de las comunidades fraternas ligadas a nuevas conductas sociales, a nuevas formas emocionales como la confianza, el juramento, la fraternidad, en cualquiera de sus variantes, ¿no? Donde la multitud parece que adquiere un nuevo protagonismo como sujeto histórico, no solamente como sujeto de padecimiento de la historia, sino como actor de la propia historia. Esta cosa de quién es el tercer estado, nosotros somos el tercer estado, somos los que vamos a hacer la historia. Y luego esta última entrada en lo que es realmente las formas de interpretación y de representación de la multitud en la cultura de masas, en la llamada cultura de masas del mundo contemporáneo, ¿no? Muchas cosas para hablar. Quizá yo la primera pregunta que te haría, así para abrir bocado mientras nuestro público va tomando posiciones, y les voy a ceder la palabra inmediatamente a ellos, es: sí, pero no. Estas tres formas diferentes de entender, de representar a la multitud, daría la impresión de que no son sucesivas. Daría la impresión de que también las mismas formas medievales o tardomedievales de representación de la multitud también aparecen en el mundo contemporáneo. También tenemos multitudes contemplando ejecuciones, también tenemos multitudes sintiéndose víctimas de la historia, también tenemos multitudes sintiéndose forma de en aspectos de la confraternización como sujetos históricos, bien sean multitudes físicas o multitudes virtuales, ahora tan representadas, ¿no? Y al contrario, también tenemos formas de distinguirse. ¿Qué sería del mundo moderno sin la pasión de distinguirse, de dejar de ser uno más entre la multitud, ¿no? ¿Qué sería de nuestro mundo europeo sin eso que describía Norbert Elias, el cortesano, ¿no? De la pasión de distinguirse, la pasión de querer sobresalir, de no ser uno más, ¿no? Entonces, esta sería mi primera pregunta. O sea, sí, me parece que hay un argumento, digamos, en los distintos estadios, pero daría la impresión de que las formas en las que nos enfrentamos a la representación de la multitud son formas que no se suceden, sino que se acumulan. ¿Estarías de acuerdo con esto? Tendríamos que examinar un número de ejemplos. Yo creo que la relativa novedad de obras como las de Bruegel,
así como tratan de dirigir nuestra mirada a estas comunidades de campesinos, tratar de mostrar muchos de ellos y en espacios y en ocasiones donde en efecto se producen amontonamientos y una especie de hormigueo, sí que supone un nuevo elemento, es decir, algo que difícilmente se podría encontrar en manifestaciones de arte medieval o tardo, la época paleocristiana. Así que yo creo que tocamos un poco los límites de que eran temas aceptados para el arte. En cierto modo, estos temas no se podían convertir en un tema. Los márgenes manuscritos medievales pueden ser un sitio donde podemos buscar, es decir, porque se podía, en efecto, entregar a observaciones más bien casuales. Pero el proyecto de Breuchel es bastante único. Y yo creo que una cosa que ocurre es que le introduce una posibilidad que luego queda bastante desaprovechada en el periodo posterior y que no puede nunca quedar del todo olvidada cuando también se forjan las nuevas modalidades, es decir, los grupos más bien ordenados de la Revolución Francesa y de la Ilustración, este ordenamiento social que también es posible en la multitud, pues podría reflejar una serie de formatos iconográficos anteriores, desde luego. Pero habría que ver si estos formatos anteriores realmente podemos hablar ahí de multitud. Resulta muy amontonante la manera en que se representan, por ejemplo, en la iconografía cristiana, las acumulaciones de apóstoles, o las acumulaciones de profetas, o las acumulaciones de ancestros de Cristo, ¿no? Porque son todas figuritas, pero cada una de ellas lleva una identidad. El reto, yo diría, con la iconografía de la multitud, ya estoy yo otra vez, qué horror. El reto es justamente que hay una anonimidad que se tiene que introducir. Yo creo que eso te lo daría como una especie de condición para poder aislar una iconografía de la multitud, es que sí que se vea una anonimidad en los personajes, donde ya no sepas realmente de dónde viene y qué hacen ahí. Pero dentro de eso, sí, seguramente, patrones de repetición y un acumulamiento de posibilidades a lo largo de la historia en cómo representarlas. Pero defendería bastante mi tesis de tres etapas. Gracias. Por favor. Un momentito, por favor. Micrófono. Ah, vale. Mira, yo también he visto la diferenciación en las tres etapas. Para verlo hay que contextualizar lo que es la situación sociopolítica, bueno, social sobre todo. Entonces, por ejemplo, en la primera etapa hay que ver la intención del autor también, porque realmente vivimos en una Edad Media donde está influido todo por la religión, con lo cual la intencionalidad del autor, porque la muchedumbre, entre comillas, era ignorante, porque no, o sea, quien tenía el clero era el que tenía toda la cultura. La intencionalidad del autor, que generalmente sería encargado por algún sacerdote clero, era lo que iba a hacer sentir a esas personas, que realmente era la moralidad, ¿no? Porque todo, como tú has dicho bien, tiene acción-reacción, que era realmente las cosas malas que ellos hacían, pues tenían esa reacción, que generalmente pues, te iba al infierno, te iba a no sé cuándo. La segunda parte hay que estudiarlo dentro de la aparición de lo que es, como tú dices, la Revolución Francesa, que la Revolución Francesa conlleva pues la aparición como persona y todas sus características. Y luego, como la última parte, es la aparición de lo social, la introducción de lo que es la persona en lo social, ¿no? Entonces, la verdad que la diferencia bastante bien. Y mi pregunta era, ¿qué intencionalidad tienes tú con este estudio? Bueno, sí que va a ser grano. Yo quiero combatir la fácil clasificación de la multitud, porque nuevamente este joven no tenía ninguna preocupación por el tema y lo que sucedió entre tanto es encontrarse en momentos de bastante tensión social y tensión. Un tensionado también producido desde la política, por lo que uno podría pensar que ha habido mucha instrumentalización de las masas nuevamente, cosa que no debería estar ocurriendo. El derecho a manifestación que tenemos debería ser siempre un derecho que se debería ejercer desde
necesidades que identificamos en nuestras comunidades y luego a partir de ahí. No debería partir de una cierta manipulación política, ¿no? Entonces yo me encuentro muy inquietado como ciudadano ante este panorama y empecé a descubrir que tal vez, pensé inicialmente, bueno, te tienes que dedicar más bien a figuras de sufrimiento o iconoclasmo, o me fui dando cuenta que aparecían todo tipo de ideas cuando se mostraban grupos de figuras haciendo algo multitudinario. Y tratar de desmontar este mundo de asociaciones que tenemos y tratar de entender exactamente cómo van también de la mano de ciertas ideas que se introducen en ciertas épocas, era importante como un trabajo necesario. Es decir, en algún momento, por lo menos podemos decir que tal vez estemos un poco más cerca de lo que son multitudes benéficas y lo que son multitudes destructivas, porque las dos, en efecto, yo creo que existen. A mí lo que me ha llamado muchísimo la atención, en todo, porque yo soy historiadora, entonces lo que me ha llamado mucho la atención es la similitud del 4 de enero que tú nos has puesto con respecto a la toma de Washington, a hoy en día. O sea, lo que es la psicología eso de la muchedumbre del instinto, lo que es el instinto. O sea, me hace que pensar, porque me crea una duda existencial a mí, y me hace que pensar en si la mayoría de la gente reacciona así. O sea, está dentro de nuestro instinto, ¿vale? O de la mayoría, ¿no? Porque yo pienso que a través de la cultura, a través de la educación, el instinto se puede dominar. Entonces, eso me ha llamado mucho la atención. Es lo que más me ha llamado la atención, de hecho, de toda la conferencia, lo que es la confrontación, la comparación entre ese lienzo y la situación actual. Sí, te lo pongo un momentito. No, porque no tiene sentido. Sí. Sí, a mí me llamó poderosamente la atención. Yo vi esa foto y... Sí. Este trepar es como una especie de superación, autosuperación. De alguna manera me siento fuerte, creo que puedo crecer, creo que puedo convertirme en un gigante. Es algo así, algo así. Ah, mira. Ya te lo han puesto. Sí. Sí. Bueno, de esto a... Era sencillamente mostraros esta imagen que en efecto pertenece al comienzo de la presentación. Sí. Por favor, esperad a que os traigan el micrófono si sois tan amables. Vamos a ver, yo no soy historiadora ni soy nada de ello. Simplemente estoy viendo que es un movimiento continuo. De muchedumbre en cada época de la vida. Eso fue en esa época, ahora estamos teniendo otros. Y el miedo que hay es que se van a volver a producir. Y ya no es la ignorancia de la gente, porque yo creo que incluso en la antigüedad tampoco había esa ignorancia de la gente, sino el hartazgo de la gente de lo que se estaba produciendo y se está produciendo. Y llega un momento que llega la explosión y yo creo que va un poco, no sé si me puede dar la razón o no, encaminado hacia ese aspecto, hacia el hartazgo de la gente, tanto de un punto de vista como de otro. Yo no hablo de ignorancia, hablo de instinto. La ignorancia, entre comillas, era el Adán Medio, pero no que era ignorante, sino que es que no eran capaces de... O sea, que no podían, porque no les daban medios como para acceder a la cultura y a la formación. Yo en esto hablo de instinto, que es distinto, que es lo que tú has comentado, que es como animalístico. Entonces, que eso sí puede dar miedo. Sí. Aquí hay varias maneras realmente de tratar de hablar del fenómeno. Si lees a Freud... Tienes el instinto descrito ahí, esa es su manera de aproximarse, en efecto, y es algo muy universal y es agresivo, solo que con Freud no sabes si realmente fiarte al final de él o no, porque sigue siendo controvertido, digo, la psicoanálisis, entonces, sigue siendo siempre muy hipotético, ¿no? Y lo que dices es, conecta con otra cosa que yo sí que he dicho con vosotros y que siempre llevo en mi consideración, que es que hay una vida para todas estas personas, todas ellas, hay una vida fuera de la manifestación, ¿no? Fuera de este momento que podría ser muy climático para ellos, podría ser muy excitante para ellos, hay una vida fuera. Y a menudo sí que hay desolación
Es decir, algo hay que da una profunda insatisfacción que podemos realmente decir que sea razonable. Es decir, que podemos socialmente dar razones para decir es que no hay otra. O sea, tenemos que de alguna manera marchar, ¿no? Tenemos que ir y marchar. Y esto hay que respetarlo. Este sufrimiento, esta desolación, hay que tratar de verlo donde ocurre y no negarlo. Y lo que es particularmente importante, yo creo, es no limitarnos únicamente al fotomomento de mira, aquí están, y mira lo salvaje que está ocurriendo, sino amplificarlo y entender que son vidas y se han reunido y aquí hay algo que tenemos que realmente pensar como comunidad, como sociedad, ¿no? A mí me gustaría de todas las formas, quizá alrededor de estas dos preguntas, forzar un poquito más, ¿no? Y porque entiendo el argumento, pero también hay que, yo creo que quizá retorcerle un poquito la cola al león, como decía Francis Bacon, ¿no? Claro, todos los procesos de formación de comunidades son muy atractivos y de alguna forma todos los hemos vivido. Por ejemplo, cuando asistimos a un acontecimiento deportivo, ¿no? O cuando asistimos a un concierto. De hecho, es casi el mejor ejemplo que se me ocurre de una formación de comunidad espontánea. Asistes a un concierto sinfónico, primero toca la orquesta con su director, sus músicos, y luego los demás aplaudimos como un acto casi ritualizado, ¿no? Y nos sentimos bien aplaudiendo. Pero suceden ahí, yo creo que un par de cosas que son interesantes desde un punto de vista emocional. Normalmente las personas, bueno, primero hay una homogeneidad en el aplauso, que es la gran característica de la muchedumbre. Todos somos iguales. Salimos a las 8 de la tarde a aplaudir a los sanitarios y nos sentimos bien porque el de al lado también aplaude. Antes no nos caía bien, pero ahora de repente solo es la persona que aplaude como yo a los sanitarios, ¿no? Y hay una cierta pulsión, la multitud se gusta, nos gustamos aplaudiendo, nos sentimos bien, en realidad estaríamos aplaudiendo siempre, ¿no? De hecho, tenemos dos grandes enemigos mientras aplaudimos en la sala de conciertos. El que no aplaude, que le miramos de reojo y decimos, este es peligrosísimo para la satisfacción que tenemos, y también es peligrosísimo el que aplaude demasiado, este que de repente empieza, ¡viva! No sé qué, este también, porque precisamente una de las características de la muchedumbre es la ausencia de jerarquía, la ausencia de dirección. Es el resultado de un cierto sufrimiento emocional que produce una respuesta, una explosión, como dice la compañera, que produce una explosión de naturaleza bacántica, dirían los antropólogos. Es la forma en la que tenemos de encontrar una solución homogénea al sufrimiento que nos produce la jerarquía social. Muchos de los ejemplos que pones aquí, incluyendo, y otros que no pones, relacionados con el mundo del deporte, por ejemplo, con el ámbito del espectáculo, tienen esta característica. Hemos pagado distintas entradas, pero aquí estamos todos juntos. Aquí estamos todos iguales. Mientras celebramos la victoria o la derrota de nuestro equipo, solo somos de esto en este momento. No importa lo que seamos después. Y esto tiene muchos peligros. Tiene el peligro de que, sí, nos gustamos mientras aplaudimos a las 8, pero inmediatamente empieza la policía de balcón. De este no aplaude, o este aplaude demasiado, ¿quién se habrá creído que es, ¿no? El del quinto B? Esta idea, de esta pulsión que siempre hay, de oposición entre la jerarquía, la sociedad jerarquizada, y la multitud homogénea, es enormemente conflictiva, y ha sido conflictiva desde un punto de vista histórico, con sus válvulas de escape más o menos pautadas, como el carnaval o la fiesta de los nobles y los aristócratas en las pinturas de Manet. Pero eso está pautado, igual que está pautado el derecho de manifestación. El problema es cuando la manifestación le gusta su pulsión autoerótica, podríamos decir. Entonces acampa como el 15M, ¿no? Y dice, bueno, y ahora tú has sido fantástico, ¿y ahora cuándo se van a ir? ¿Cuándo se van a ir? ¿Cuánto tiempo van a estar aquí? ¿Qué va a ocurrir después, ¿no? ¿Esto va a ser eterno? ¿Va a durar siempre el partido de fútbol? ¿Vamos a estar aplaudiendo para siempre? Bueno, esto yo creo que se podrían poner muchos ejemplos, y también el ámbito de la cultura política y de las actitudes políticas del siglo XX, muy peligrosas muchas de ellas. Por ejemplo, me llama la atención que no hayas mencionado lo que son los grandes acontecimientos de movimientos de masas y de manipulación de masas en el siglo XX, que son el nazismo, con esas imágenes que todos hemos visto de representaciones absolutamente espeluznantes de soldados y pueblos homogéneos. No eres nada
el pueblo lo es todo, decía el lema el gran lema del nacionalsocialismo. Entonces me gustaría preguntarte un poco por todas estas cosas. O sea, yo entiendo que cuando uno tiene sufrimiento emocional por la jerarquía, el aspecto liberador de la muchedumbre es fascinante. Esto todos lo sabemos. Ahora. Con 45 minutos, ni yo ni nadie te hace una historia de la multitud que sea mínimamente válida. Sí, pero... sí, entiendo. Bueno, creo que me estás indicando que igual estoy tratando de ganar una puntuación con todavía defender la multitud, ahí donde habría que todavía expresar unas profundas reservas, unas profundas prevenciones. Sí. Y, ¿qué te puedo responder? Yo no tengo que ir muy lejos para decir y alentar a la gente así emprender activismo en las líneas de lo que ha ocurrido desde los años 60, en particular en el Occidente. Antes de eso hay también ejemplos, pero que lo que es la manifestación pacífica, lo que es tratar de mostrar las dolencias de la sociedad y tratar de identificarlas correctamente. Yo aliento a la gente a practicarlo y no sentir un temor de que rápidamente te encontrarás como parte de un gran grupo de personas instrumentalizadas para dar poder a un individuo tiránico, ¿no? Que es el caso del fascismo. No pensar que esto inevitablemente ocurre porque es la naturaleza de las masas, sino siempre alzar la voz para decir la verdad. Speak truth to power. Di la verdad al poder. Si encuentras que en un grupo donde estás tratando de ser parte de algo, estás tratando de ser parte de una movilización, se está desoyendo en realidad la verdad, pues entonces llevas la contraria y dices la verdad, ¿no? Esto es una práctica intuitiva. Pero claro, yo soy historiador de arte. Lo que diría es que las imágenes nos muestran que hay toda una serie de cosas en realidad que ocurren que no únicamente quedamos infantilizados, sino que por alguna cosa que depende de prácticas dentro de una manifestación, de alguna cosa que depende de la ambientación, de las escenografías, de los objetivos que se pone, el lenguaje que se utiliza, podemos ser muy adultos y podemos ser adultos de una manera también gratificante y hermanizante, no sé si se puede decir, pero podemos crear fraternidades en el activismo. Yo sí creo que eso es posible, pero hay que controlar las circunstancias. Y bueno, la clásica es evitar toda vengatividad o todo odio al otro. O sea, diría yo, ¿no? ¿Más preguntas? Nos dejas. Gracias por tu Gracias pregunta. Gracias. ¿Más comentarios? Aquí, por favor. Buenas tardes. En relación a las tres fases, si nosotros las unimos, en mi opinión, ahorita lo estamos viviendo en el mundo entero. Y esta última explicación que tú nos has dado, debe pasarse, la conducta del ser humano debe pasar por reconocerse primero como ser humano y tener visión de clase y visión de género. Cuando digo visión de clase, no estoy hablando de que una persona se tenga que sentir mejor que otra. ¿Qué pasa? Pasa. Si salimos una cantidad de personas a protestar o a ejercer el derecho, por ejemplo, como actualmente tenemos con la luz, nos damos cuenta que eso es un mecanismo no solamente mercantil, sino político. Y las grandes empresas son las que mantienen, la oligarquía es la que mantiene a los estados, aunque somos las ciudadanas y los ciudadanos quienes votamos. La muchedumbre, no sé si creo que te tengo pensando. Un poco. Sí. Mira, la muchedumbre, que somos todas y todos,
incluyendo tú, que me encanta ese tipo de estudios, porque esa investigación de cómo somos, somos seres primitivos. Y llega un momento que aunque tengas mucho raciocinio y control de lo que eres y lo que piensas con valores y principios, aflora el instinto. Entonces hay que tener mucho cuidado de la formación que uno tiene como ciudadano. Como un ciudadano con una conducta de que termina mi derecho donde comienza el de ella. Es desde ahí que tenemos que partir. Porque esas conductas, ya sea de la Edad Media hasta la Edad Actual, siempre como seres animales, va a privar, va en algún momento emerge, dependiendo de la presión de que seamos sujetas y sujetos. Gracias. Gracias por esta rica observación. Creo que todos lo hemos oído como una manera de... como un sermón. ¿Puedo decir eso? ¿Sermón? Un poco. Vale. Lo compro como sermón. No, gracias. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario más? ¿Alguna? Quizá en internet tenemos alguna pregunta que sepamos. ¿Nos ha llegado algún comentario por las redes sociales? ¿Algún? ¿No? En el chat, tal vez. Por el chat, muy bien. Bueno, pues Tomás, muchísimas gracias pues por esta recreación al mismo tiempo histórica y artística de la multitud en la historia y de la historia de las multitudes. Es realmente un tema en el que solamente hemos podido arañar un poquito de todo lo que es llegar a la punta del iceberg, de este gran problema que yo estoy de acuerdo con la compañera. Es un problema de enorme calado, político, social, también con los comentarios de antes del público, ¿no? Y sin duda con tu sensibilidad, yo creo que es un gran objeto de estudio el saber no solamente qué es lo que piensan las masas, sino también qué es lo que pensamos aquellos que miramos las masas, que las contemplamos y que es verdad que han estado mucho tiempo, al mismo tiempo, demonizadas y encumbradas, y quizá llega el momento también desde nuestra posición del siglo XXI, de ya el año XXI del siglo XXI, de empezar a reflexionar un poco más críticamente sobre nuestras formas de representación de esto que llamamos la multitud, ¿no? O sea que enhorabuena por el proyecto, por el trabajo, por compartirlo con nosotros, con nosotras. Y gracias una vez más a quienes habéis pasado la tarde aquí. Ya es casi verano. Esperamos encontrarnos de nuevo con otras pasiones después del descanso estival que todos nos merecemos. Y hasta pronto. Gracias de nuevo.